Un daño en los cables de energía eléctrica ocasionó que no haya luz durante varias horas en Magdalena de Cao, originando preocupación entre los vecinos. Hoy en la mañana hemos tenido una ruptura de una línea de alta tensión acá entre la calle Bolívar y la Miguel Grau, en la cual ha desabastecido la energía para la zona de Veracruz y también para el pozo de agua. Pero felizmente, en coordinación con el ingeniero Walter Torres, inmediatamente nos hemos comunicado y ya como a la hora ya están llegando acá los señores de Hidrandina. ¿Cuáles serían las causas de estos problemas? Es una ruptura de cable de alta tensión. Es por el tiempo, es quizás por el mismo clima que está la intemperie, entonces como son metales, en un momento dado se tienen que romper, ¿no es cierto? El corte no solo afectó a la bomba de agua del distrito, sino que también a los artefactos eléctricos de los ciudadanos. Más o menos un promedio de 100 viviendas, ¿no? 100 viviendas no tienen agua, entonces, pero ya están acá y los señores están arreglando, ¿no? Entonces, pero como lo vuelvo a repetir, para el próximo año ya tienen que prever el mantenimiento de colocar nuevas líneas para que no suceda lo que se está sucediendo. Así como en esta zona, ¿cuántos otros sectores están bajo las mismas condiciones? Acá toda la zona, aquí en el distrito, todo solamente es puro parche, 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 nada más acá en el distrito. Pues ya hemos tenido hace como 15 días una serie de apagones, apagones de apagones, y que han sufrido los artefactos. Se han quemado uno de los míos, mi frigidero, se ha quemado. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a reclamar, pierdo tiempo. Así es, porque de allá uno, si uno reclama, que vaya a una área, que vaya a la otra área, y así pues, como en toda la provincia, ¿no? Ese es a raíz de los apagones. Sí, pues a consecuencia, pues una oscuridad, se da cuenta que en la noche estamos sujetos a cualquier... Pues, cualquier tema de delincuencia, ¿no es cierto? Por eso de que, como le vuelvo a repetir, al próximo año ya se tiene que prever esas cosas del mantenimiento, de líneas nuevas, esos transformadores nuevos también, ¿no? Entonces, esas cosas. Una solución permanente es lo que solicitan los vecinos, mientras que Hidrandina solo dio una provisional en su llegada. Ya quedan ellos nada más, ya si tienen que colocar nuevos. No solamente se dediquen a parchar, ¿no? Porque no es una solución permanente, sino provisional. Lo que están haciendo es provisional, nada más. Entonces, y siempre tenemos las mismas fallas, como en toda la provincia, tenemos esas fallas de energía. Pero en lo sucesivo sí se tratan de solucionar, pero solamente, como le digo, solamente es parchar, nada más. No. Se espera que el nuevo cableado se haga lo más pronto posible, ya que no es la primera vez que por un desprendimiento debido al tiempo de exposición de los cables sucede este incidente. Y por eso se pide a Hidrandina que por favor, ya tienen que, para el próximo año, ya tienen que realizar un mantenimiento general. Y si hay que colocar nuevas líneas, colocan nuevas líneas. Y si en los transformadores hay que colocar nuevos relays, nuevos monitores, nuevos contactadores, colóquenlos, por favor, que sean nuevos, ¿no?